Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un haul de ropita. Primark, Stradivarius, Pull&Bear, Zara. Tenemos bolsos, tenemos ropa interior, tenemos zapatillas de deporte, tenemos jersey, tenemos un montón de cosas. Así que nada, si os interesa, quedaros que comenzamos. Bueno, me estaba maquillando, que al final no lo he grabado, porque hoy es 31 de diciembre, hoy es Nochevieja. Y digo, voy a ir maquillándome, son ya las 6 de la tarde o así. Voy maquillándome tranquilita, me he duchado además, y me he hecho este maquillaje. Al final no lo he grabado porque iba con mucha prisa, quería grabar el haul de ropita antes de estrenarla y al final pues no lo he grabado. Pero vamos, básicamente llevo una sombrita dorada, luego una de glitter, un poquito de sombrita verde, un eyeliner con sombrita en color negrito y luego pues el transición con una sombrita marroncita, mi base de maquillaje Estilauder, un labial, que si me lo preguntáis es este, el número 20. De lo de Maybelline, que queda así de bonito. Y nada, así ha quedado, así como voy a estar en Nochevieja. Pero bueno, hoy va a ser el último vídeo que grabe del año 2023 y será el primer vídeo que veáis en el 2024. Así que quiero hacer un poquito de recapitulación de cómo ha sido mi año aquí en YouTube y en las redes sociales. La verdad que la que me conocéis y me he seguido hace muchísimos años, yo llevo más de 11 años, más de 12, con el tema YouTube. Lo que pasa es que ha habido distintos momentos en mi vida que me he ido, luego he vuelto por circunstancias, por la maternidad, por circunstancias laborales, y me he ido, luego he vuelto, y este año sí he notado como más que hemos hecho una gran familia, cada vez soy más y en el canal noto vuestro cariño, vuestro apoyo, vuestros mensajes bonitos, así que doy gracias por teneros aquí en esta pequeña gran familia que hemos formado entre todos, como siempre digo al final de los vídeos. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, por apoyarme, por ver mis vídeos, por comentar, por ayudarme cuando a lo mejor pregunto cualquier cosilla. Gracias también por seguirme, porque también Instagram también es, la verdad que también somos muchos por ahí, sobre todo estos últimos 2 o 3 meses que comencé a hacer vídeos cortitos, porque últimamente lo que se lleva, los TikTok, los Reels, con vídeos así súper rápidos, pues, y tipo humor, ha tenido mucha aceptación por Instagram y también por aquí por YouTube. Entonces pues cada vez somos más aquí en esta gran familia que estamos formando entre todos. Y nada, en general mi valoración es muy positiva, estoy muy contenta. En definitiva, muchísimas gracias por estar ahí siempre. Bueno, la mayoría de las cositas que os voy a mostrar han sido regalitos de Papá Noel y para los Reyes Magos, ¿vale? Que ya lo tenemos. Y antes de envolverlo y demás y de estrenarlo, quería enseñaros por aquí, daros ideas de posibles regalitos ahora para los Reyes Magos, ver sitios donde hay descuentos de ropa interior, todas esas cositas. Voy a comenzar con las cositas que hemos comprado en Pull&Bear. Estos son regalitos para mi marido. El pobre estaba desesperado, quería estrenarlo y decirlo. ¿Tú cuándo vas a grabar el vídeo? Digo, no lo sé, a ver si tengo tiempo. Así que es lo primero que os voy a enseñar, por si tenéis que regalar a vuestros padres, a algún familiar, a vuestros novios, a vuestros maridos. Bueno, él estaba buscando un nuevo vaquerito porque ya los que tenía estaban muy trillados. Y entonces pues vio este, que es un vaquero así básico, pero un poquito así como suertecito de los que se llevan ahora. Así es por delante y así es por detrás. Tiene los típicos bolsillitos de toda la vida. Luego aquí abajo es así estrechito. Ya os digo, y es un poquito elástico. ¿Veis que es un poquito elástico? Si lo queréis buscar, pone que son Carrot de Pull&Bear. Este es el código.
Y el precio, como estáis viendo, 19,99. Queda muy bonito, ya os digo, un poquito por aquí bajito, porque son así de este tipo que se llevan ahora. Un vaquero básico, bonito, que le hacía falta. Como sabéis, estas fechas son fechas de regalar pues pijamas, zapatillas de la casa, ropa interior. Pues bueno, yo le voy a regalar, aparte del vaquero que había enseñado, que se lo voy a regalar yo, estos calzoncillos. Trae tres. Él se ha cogido la talla XL y ese es el precio, 14,99. Voy a sacar uno para que lo veáis. A ver si puedo. No se lo compré en rojo porque no había. Si no hubiésemos aprovechado y se lo hubiese comprado en rojo ahora para esta fecha, pero no lo había en rojo. Son así. A él le gusta de este tipo. Y nada, trae este que es como negro, pero con la gomillita en gris. Este otro negro con la gomillita en morado. Y este negro también con la gomillita en blanca. A él no le gusta de color inchi, así que negro. Y con eso acierta seguro. Él es un niño Zara, así que a él le gustan las cosas de Zara, sobre todo las camisas. Y en Zara pues vimos esta camisa que le hacía de falta. Me echo para atrás para que lo veáis. En Zara vimos esta camisa, que es así blanquita con rayitas muy finitas en color celeste. La manguita. Con el puñito de esta manera. Lleva también el cuello, lleva los botones en lo que es el cuello. Por detrás tiene la típica forma. Por delante, como habéis visto, lleva un bolsillito. Además es gordita, ¿vale? No es una camisa que dice, uy, es fina, va a pasar frío, es gordita. Para ahora, para invierno. Se ha cogido la talla L y este es el precio. Le queda muy bonita, 25,95. Le queda preciosa, es muy arregladita. Si puedo, antes de editar el vídeo, os dejo, os lo grabaré para que tengáis cómo queda. Pero queda súper bonita y esto ahora bien envuelto, un regalito que dais estupendamente. Bueno, también en Zara he comprado, para mi niño, he comprado esta colonia. Así se llama. Porque a mi niño le encanta, cada vez que vamos a Zara te lo encuentra allí los probadores de los perfumes del agua de colonia de Zara y le gusta muchísimo esa fragancia. Es un eau de toilette y pone aquí que trae 80 mililitros. Y este es el precio. No sé ni cómo es el bote, ¿vale? Y no lo voy a abrir porque es para un regalito. Cuando él la abra y se la eche, pues pondré una toma del frasco para que así lo reconozcáis. Pero vamos, a él le gustó muchísimo. Digo, bueno, pues te lo regalo para los reyes. Bueno, y la última cosa de hombre que os enseño, y al resto de mujer, en la zapatería Otero, para mi marido también, que le hacía falta unos tenis nuevos. Y nada, estuve con él porque esas cosas te las tienes que probárselas, a ver si le gusta o no le gusta. Y hace poco le compramos una zapatilla de la marca, de esta marca, Mustang, para el niño, ya le gustó muchísimo, así que digo, bueno, pues te compro la misma marca, que está muy bien de precio, son cómodas, y nada, esta zapatilla, mira qué bonita, la suela súper chula, súper modernita, en este color así marroncito o camel, que es muy ponible. Él se ha cogido la talla 42. Y el precio tampoco no ha sido... Os dejo aquí la referencia por si luego queréis buscarla en cualquier tienda. Bueno, ahora voy a enseñar las cositas que compré en Primark, que tampoco no fueron muchas, hay mezcladas para mí y para mi niño, ¿vale? Bueno, lo primero que me compré en Primark fue este espectacular jersey. Mirad qué bonito. Cómo se lleva ahora. Así, en doradito.
Mirad qué bonito. Las mangas también tiene el doradito, pero con menor intensidad. Es súper calentito. Mira, es súper calentito, súper gustoso. En Zara hay muchos y parecidos, pero de mayor precio. Este lo vi y me enamoró. Mira por debajo cómo es. No es larguito por debajo del culo, me llega hasta la parte debajo de la barriguilla. Súper bonito, súper arregladito, con estos colores dorados que se llevan muchísimo. Mira qué bonita la manga. Y por detrás distinto, ¿vale? También sigue teniendo el doradito, igual que las mangas, pero no tiene lo que es el dibujo, el trenzado, no lo tiene. Yo me he cogido la talla L y me ha costado 20 euros. Creo que por 20 euros queda fantástico. Yo me lo he comprado sobre todo para ponérmelo por encima de una camisa blanca que de Zara, que tengo muy bonita, o también de un vestido que me compré en Primark, que me lo he puesto muchísimo el año pasado y me gustaba este año volver a ponérmelo, pero verlo distinto. Así que me voy a crear un look como de capa, el vestido, el jersey y luego una de las cositas que os voy a enseñar ahora. Mirad que es precioso. Así que corre y volá, que esto desaparece seguro. Bueno, ahora después os voy a enseñar un bolso que me he comprado, que en un color así como beige, en otra tienda. Entonces estaba yo buscando un zapato adecuado a ese bolso y vi muchos. Ahora os pondré aquí algunos clips de distintos zapatos que vi. Vi unas botas así como también como en dorado, compañero jersey que os he enseñado, pero costaba 41 y pico euros en chica 10. Y digo, yo me voy a gastar 41 pico de euros en unas botas. Digo, las dejo para la rebaja por si bajan de precio. Además, nada más que tenían el número 38 y yo tengo un 39. No me quedaba mal, pero tampoco estaba yo muy cómoda. Así que las descarté. Entonces, como en Stradivarius, sí, en Stradivarius, ¿no? Me compré un bolso color así beige, que os lo voy a enseñar ahora. Necesitaba unas botas, unos botines de este color. Vi varios, estuve mirando la página de Primark, vi varias botas y de estas y bastotas que se llevan mucho ahora y me las probé. Os dejaré también un clip para que veáis cómo me las estuve probando. Y bueno, la de cordones era un rollo porque para meterte, es verdad que tenía cremallera, pero será que tengo el gemelo gordito y se me quedaba un poquillo abierta, además me la veía como muy bastorra. Y luego había dos... Y luego vi otras dos botas, una bota un poquito más, un botín un poquito más alto y un botín un poquito más bajo, que llevaba lo que son las, que se lleva ahora mucho, las gomas para metértelo a presión. Pero mira, eso era la muerte a pellizco. Para ponerte eso primero, súper complicado, sobre todo la que era más alta. Y luego para quitarlo, también súper complicado. Mira, yo quiero un zapato que sea cómodo de meter, que yo me lo meta y me lo saque rápidamente, que no tenga que estar pidiendo ayuda o estropeándome la manicura. Así que vi esta. Mirad qué bonitas son, en un color beige. El tacón al principio, yo nunca he tenido este tipo de tacones. Son así como muy cuadrados. La verdad es que no me llamaba mucho la atención. Pero luego puestas son bastante cómodas y quedan muy bonitas. Y digo, mira, no me voy a complicar. Está bastante bien de precio, que ahora los voy a enseñar. Me parecieron estupendas. Le quito esto. Mira, son las típicas que... Es como si fuese piel, pero no es piel, es como un plástico así tipo piel, que son fáciles de meter, son así tipo calcetín, pero no son difíciles de meter y de poner, que yo, en comparación con la otra, esto era una maravilla. Y mira, tiene aquí la costurita, así el tacón, y el precio, me compré la talla 39, y me costó 18 euros. Aquí está el precio. Que no está mal. Para unos zapatitos no está mal. Comparación con la otra que me costaban 40 y tanto euros, 18 euros está bastante bien. Y son cómodas, ¿vale? Me las quiero poner en año nuevo. A ver qué tal. Ya os comentaré aquí cuando edite el vídeo si son cómodas, si son incómodas. En principio no parecen incómodas, porque tampoco tiene un tacón muy alto ni nada. Así que me parecen preciosas. Bueno, en Primark también le compré a mi niño unos chanditas básicos. Esto no tiene mucha historia. Un chandita básico en un gris así jaspeado, así oscurito. Trae su bolsillito, que a mi niño le gusta sus chanditas con bolsillitos.
aquí el cordón para ajustarlo. En fin, esto no me voy a entretener mucho. Le compré esta talla y el pantaloncito 5 euros, ¿vale? Yo a él no le compro chanda así de muy cara, de muchas marcas, porque como está en un proceso de crecimiento, se le queda la ropa grande, digo grande, se le queda pequeña, y la verdad es una pena, y como él tampoco todavía no me pide cosas de marca, pues mira, así vamos. Y también compré esta sudaderita, que a él le gusta que tenga así cremallera y gorrito. Y me gustó porque tenía este dibujito, lo que es el tejido. También había chandita y compañero a este, pero ya no estaba la talla de él, así que por eso le compré el otro, que no es el mismo tejido, pero bueno, es el mismo color. Una sudadera básica, lo que pasa que no es muy gordita, ¿vale? Esta sí tiene un poquillo de pelillo, pero poca cosa, es más bien finita. Que me hubiese gustado que fuese más calentita. Pero bueno, es así grandecita. La talla, esta es la parte de niño de 14-15 años, le compré. Que le está un poquito larguita, pero como no para de crecer, genial. Y este es el código, para que lo busquéis. Os dejo por aquí el precio, porque esta etiqueta se ve que se la han cortado y nos pone el precio. Pero vamos, una sudaderita con su cremallera, su gorrito. Para el día a día, incluso para salir también con una camisa también, porque como es un color así muy neutro, creo que va muy bien para todos los eventos. Instituto y salida con los padres. En Parfua también hay unas cosas súper bonitas, unos bolsos preciosos. Siempre que voy al Corte Inglés y veo Parfua en la tienda que a mí me gusta, me agrada. Y esto es concretamente un regalito de Papá Noel, que me hacía falta un bolsito así mono, arregladito, pero pequeñito para cuando salgo y demás, que no lleva el baúl de la Piqué, perdona por el ruido. Pues eso, quería un bolsito así que fuese pequeñito, que fuese ligerito y que fuese arregladito, ¿vale? Así que vi este, que también lo tenía en un color marroncito más claro, en negro y en verde también creo que había, pero a mí me apetecía doradito y en este marroncito así camel, mono, que lo puedes llevar así de la cita o llevarlo colgado. Mira, es de los que tienen botón que se abren así. Aquí que es lo que tengo, bueno, aquí tengo una bolsita con las cosas importantes. Veis, yo por ejemplo cosas que quiero, por ejemplo el peine, los lápices de labios, pues los meto en esta bolsita aquí y así no se me pierden. Y aquí en general lo que voy a meter son cosas que si me meten la mano ahí, pues no haya peligro de que si las roban, que se van a llevar un paquete de pañuelos. Y luego aquí tiene una cremallera, aquí tiene otra. Y aquí meteré por lo importante, la cartera, el móvil, las cosas de valor, así cerradito, y así no hay peligro de que me roben nada. Por aquí delante tiene el logo, es así, y por detrás así. Y el precio le dejaré en pantalla, creo que fueron 27 euros, no lo sé, lo dejaré por aquí en pantalla porque este ya lo he estrenado, ¿vale? Y nada, un bolsito súper bonito, súper arregladito, para no llevar bolsones grandes que llevo yo, que luego me duele la espalda, me canso, en fin, súper bonito. Bueno, otra cosita que también me he comprado, pero que no es ropa, estando en el Corte Inglés, pues a mí me hace falta, esto sí ya lo he explicado yo ya en mi blog, porque yo también hago blog, las que me seguís sabéis que también tengo blogs semanales, o ahora he estado haciendo los blogs más, que os invito a las que no veis los blogs más que me veáis, que ahí también enseño las cosas mucho antes que cuando hago los hauls, pero bueno, cada una es libre. Bueno, pues me hacía falta unos auriculares para cuando edito estos vídeos y demás, porque el que tenía estaba ya muy trillado, y vi este de la marca Panasonic. Es un auriculares Bluetooth, que mirad cómo se... esta es la forma, cómo se cierra. La verdad que llevo ya unos cuantos de días probándolo y es genial. Son estos. Te tapa todo lo que es la orejita y la verdad que te aíslas de todo, para escuchar música, para ver vídeos, mis vídeos en YouTube, para editar en mi caso. Así que súper recomendado. Esto creo que me costaron 29 euros así, porque también están en promoción en el Corte Inglés. Creo que tiene un 10% de descuento, así que costaban 35 euros así y se ha quedado en 20 y tanto. Os lo dejaré por aquí por si os interesa ahora para los Reyes Magos y demás.
También iba buscando un sujetador buenecito. A mí cada cierto tiempo me gusta renovar mis sujetadores y de vez en cuando, no siempre, cuando puedo, pues me invierto en un sujetador que sea bueno, porque yo tengo mucho pecho y a mí me gusta que esté todo recogido, que me haga bonito pecho, que yo me sienta cómoda, y tengo bastante talla y la verdad que me cuesta trabajo encontrarlo. Así que estuve en la parte del Corte Inglés donde está la ropa interior. Y yo iba a ir con la idea de otro sujetador que vi por la web. Y luego cuando me lo probé, la verdad que no me quedaba muy mono, que digamos. Estuve probando un montón. Y al final, el que menos me esperaba, porque lo vi que era muy soso, es este. Tiene esta parte así transparente. Aquí tiene como lunarcito, no sé si se ve. Aquí tiene como topito. Así a simple vista parece un sujetador deportivo, que de hecho es un sujetador, ¿cómo se dice? Reductor, ¿vale? Y no es que me reduzca el pelo, sino que me lo recoge muy bien, es elástico. Y me gustó muchísimo cómo me cae. Yo soy más de sujetadores así con un poquito de encaje y demás, pero los que vi no me gustaban cómo me quedaba. Mejor tenía aquí el corte y me partía el pecho como en dos, me hacía una forma fea. Y este en principio me lo dio la muchacha y dije yo, este como muy deportivo, este no me va a gustar. Y luego al final fue el que mejor me quedaba, el más cómodo, el que me recogía todo el pecho, que no se me salía nada por los lados, y fue el que me llevé. Es de pleite, talla bastante. Yo me cogí la, aquí pone, la 105E, me cogí yo, por aquí está, bastante pecho. Y os dejaré, estaba cuánto, un 20%, os dejaré lo que costaba y como lo que cuesta ahora, ¿vale? Así que la verdad es dinero, porque creo que me costó 31, 32, una cosa así me costó, es dinero, pero bueno, a mí un sujetador me dura bastante, me dura un año, y más si son buenos me duran más. Luego yo siempre lo voy renovando, cuando a lo mejor se le van saliendo los alambres, cuando ya tiene un bolsillo feo, en fin. Este sujetador, súper, súper bueno, de la marca Pleite de toda la vida. Es un dinero bien invertido. Muchas veces invertimos en otras cosas y en ropa cómoda. Y en ropa que nos quede bonita, a nivel íntimo, invertimos poco. También estuve en Stradivarius y también le pedí a los Reyes Magos una cosita que hay aquí. Bueno, os dejaré aquí algún clip de las cositas que vi en Stradivarius, que yo si no lo he borrado porque con eso hice un blog, si eso lo dejo por aquí. Vi un montón de cosas súper bonitas, zapatos, bolsos, vestidos, falda, abrigo. Había unas cosas, una monería, al menos en el Stradivarius que yo estuve, que es de Plaza Mayor, para las que soy de Málaga. Vi un montón de cosas muy bonitas, estuve probando unas camisetas muy chulas, en fin, había muchas cosas muy interesantes. Pero vi este bolso y me encantó. Mira qué bonito el bolso. Lo había también en negro, que también no descarto traérmelo cuando ahora empiece la rebaja. Si queda algo, claro. Mira qué bonito es. Trae aquí esta parte para cogerla, para ponértela en el hombro que no te moleste. La puedes llevar o así, ay, lo puedes llevar así, o soltarlo un poquito y llevarlo cruzado. Me gustó muchísimo también el detalle de la cadena, así en color beige, en color cremita. Se abre así, y por dentro, ni lo he estrenado, es así, básico, con su cremallerita para guardar las cositas que veáis, que queráis, que no, una barra de labios para que no manche el bolso. Lo vi súper bonito. Y con los zapatos que os he enseñado, con los botines que os he enseñado de Primark, mirad qué bien queda. Bueno, no es el mismo tono, pero cuando esto estoy arriba y esto estoy aquí abajo, no se nota la diferencia. Mirad qué bonito el dibujo que hace, la formita. Tiene como relieve, tanto por delante como por detrás. Y el precio de este bolso fueron 15,99, y lo hay también en negro. Súper bonito, no pesa nada, el tamaño justito, mira mi mano, el tamaño justito para que te quepan las cosas, pero no ir con un bolso muy grandote. Así que creo que está muy logrado el conjuntito. Y ya por último,
La joya de la corona, lo que me gustó muchísimo, encima lo pillé rebajado, fue una chaqueta preciosa, preciosa, preciosa. Tenía muchas ganas de estas chaquetas con los cuellos así como de borreguito, con los puños de borreguito, así calentito. Y la hay típica así más negra y demás, pero yo quería un color así un poquito más que salga de la norma. Y vi esta también en Stradivarius. Mira qué bonita. Ahora os la enseñaré puesta. Mira qué bonita. Así un dorado fino, que no es un dorado así cantoso. Con estos cuellos súper calentitos. Mira, lleva aquí esta trincha para cogerlo aquí al cuello si veis que hace mucho frío. ¿Veis? Se puede cerrar. Se puede cerrar. Mira, tiene un dorado precioso así para ponerle un toque así un poquito más chico, un poquito más fiestero cuando salimos. Y creo que con el jersey que compré en Primark va fantástico. Mira, creo que combina muy bien las dos cositas. Y con el bolsito y todo, luego veréis el look completo. Mira, me gustó muchísimo, es súper calentita, súper confortable. Ahora lo voy a poner para que la veáis. Mirad qué bonita, ¿eh? Aquí con esta camisa no me pega mucho, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner para que lo veáis. Mirad qué bonita. Súper bonita, súper calentita. Me gusta mucho, mucho, mucho. Luego tiene estos cuellos así. Yo con el pelo no puedo. Pero lo podéis abrochar si veis que hace frío y demás. Es súper calentita, gustosa. Me gusta muchísimo, muchísimo. La vi, no pensaba comprarme ninguna chaqueta, pero la vi y dije, uy, qué bonita, ¿eh? Y encima estaba hasta rebajada. ¿Veis? Es de Stradivarius. Me he cogido la talla L. Y costaba 69 y pico y se ha quedado en 48,99. Tenía un 30% de descuento, que está bastante bien. Esta se la he pedido yo a los Reyes Magos y se han acordado de mí y me la han traído. Y nada más, hasta aquí mi haul. Espero que os haya gustado, que os dé ideas para los regalitos que todavía tenemos que hacer. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Os deseo una bonita salida de año y entrada de año, que os traigan muchas cositas los Reyes Magos, porque seguro que habéis sido muy buena y muy bueno. Un besito otra vez. ¡Ay! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Cuidarse!